Mis hermanos y amigos, es un gusto saludarles este hermoso día. Aquí estamos yendo ya para el servicio, yendo ya para la iglesia, pero es un gusto saludarles a la distancia. Es para mí un bastante honor y un gran privilegio poder saludarles. Aquí quien les saluda, su hermano y amigo como siempre, el pastor Hugo Marroquín, de aquí del área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Y estoy muy contento porque ya voy para la iglesia. Aquí vamos, ya para la iglesia. Vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estaremos tratando el tema de poca o mucha fe. En la iglesia vamos a encontrar personas que tienen mucha fe como para mover montañas, que tienen mucha fe como para hacer que las cosas sucedan. Lo invisible se vuelva visible. Pero hay personas también que están en nuestras congregaciones que tienen tan poca fe que teniendo mucho no pueden hacer nada. No estoy hablando de hacer cosas materiales. Estoy hablando de hacer cosas espirituales y poder caminar en una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida llena de la gloria, llena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a estar estudiando este tema de poca o mucha fe. Y la cita bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 19. Dice la Biblia que la misma creación tiene deseos ardientes de ver la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Quiero que te imagines por un momento, si la creación, ¿verdad? Dios creó todo lo que existe, visible e invisible. Y si toda la creación, los ríos, los lagos, los volcanes, las praderas, los valles, las aguas, el aire, la luna, el hombre, la mujer, los animales del aire, los animales del agua, los animales de la tierra, todo lo creado por Dios, hasta los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ángeles adoradores, ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles de servicio, ángeles ministradores, ellos anhelan ardientemente la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Yo me pregunto, ¿por qué la iglesia del Señor está viviendo una época decaente? Está viviendo una época en la que no hay manifestación de la gloria de Dios. Si la misma creación, lo dice la Biblia, anhela ardientemente, esa palabra ardientemente significa anhelar algo interior, con fuego, con pasión, dentro del corazón. Entonces, hoy vamos a estar tratando este tema aquí en el área de Washington, Maryland y Virginia. Y va a ser un honor poder predicar hoy domingo la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos para la iglesia, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, al que no hay nada que se le oculte. Dice la Biblia que Dios tiene hasta ojos como llama de fuego, que descubriña hasta lo más profundo del corazón de los hombres. Así que donde quiera que te encuentres, mi hermano y mi amigo, te envío un cordial saludo
Espero que pases un hermoso día. Si estás en México, ve a la iglesia. Si estás en Guatemala, en Centroamérica, en Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, o estás en Cuba, o estás en Europa o en Asia, te envío un cordial saludo desde aquí de Washington, Maryland y Virginia. Es un honor, un placer saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, si eres un pastor, un evangelista, un misionero, un apóstol, anota nuestro número 240-644-8496. 240-644-8496. Será un honor poder recibir tu llamada. Será un honor poder que haya comunicación entre nosotros. Si estás en el área metropolitana y quieres darte cita, quieres pasar un día agradable en la presencia del Señor, ve, toma nuestro número, llámanos y con gusto te daremos la dirección de la iglesia para que puedas acompañarnos un día especial como hoy. ¿Verdad? Saludes a tu familia. Si estás pasando una situación difícil, confía en Dios. Ten fe en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Vamos a estar tratando el tema de poca o mucha fe. Los creyentes tenemos que tener mucha fe en Dios. Mucha fe en las cosas grandes, preciosas y hermosas que Dios puede hacer en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en las finanzas, en el trabajo, en los negocios, en la iglesia. Las murallas que detienen la bendición de Dios tienen que caer en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes fe, lee por favor la Biblia en Romanos capítulo 8, el verso 22, dice la Biblia que la misma creación de Dios gime a una por ver la manifestación de los hijos de Dios y que tiene hasta dolores de parto, dice. Esto quiere decir, mis hermanos, que la misma creación de Dios, que son los árboles, la luna, el sol, los mares, los ríos, los lagos, los animales, todo lo creado por Dios está gimiendo por ver que los hijos de Dios seamos bendecidos, prosperados y que logremos nuestro objetivo. No puedes vivir tú como cristiano, como hijo de Dios, una vida de fracaso, una vida de miseria, una vida de tristeza, una vida de soledad, una vida religiosa. Tienes que aprender a vivir como hijo de Dios. Entonces dice la Biblia que la creación está gimiendo. Las mujeres saben lo que sucede cuando son las señales de un parto, lo que son las señales, los primeros dolores que provoca, aleluya, el alumbramiento. Pero también dice que gime a una como una mujer de parto. Así lo presentaba el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 22. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja donde quiera que te encuentres. Ya sabes, te saluda tu hermano y amigo el pastor Hugo Marroquín. Síguenos en las redes sociales. Búscanos en YouTube como Pastor Hugo Marroquín y también en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos como Pastor Hugo Marroquín. Hemos estado en la radio, hemos estado predicando en varios lugares para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te animo este día a seguir adelante, te animo a no quedarte en casa. Te animo a ir a la iglesia donde quiera que te encuentres. Y si estás aquí en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia,
Date una vuelta por acá por la 16, el 5101 de la 16 y la Colorado de Washington, D.C. Ahí estamos ubicados en la iglesia, así que te animo este día. Anota nuestro número, 240-644-8496. Si quieres congregarte, no tienes un lugar a donde ir, ya sabes, la Iglesia Pentecostal Jesús el Buen Pastor, estamos para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, esperamos tu llamada. Bendiciones.